¡Miki! Ah, ya valí verga. ¡Miki! Hola a todos, aquí Pato y hoy vamos a jugar un juego de terror de Mickey Mouse. Ok, se ve interesante. Vamos a ver qué tiene para nosotros el Capitán Willy. Ah, ya empezó el juego. Oh, wow, vean estas gráficas, es un estilo muy diferente. Jamás antes visto. Ok, vamos a abrir la puerta. ¡Ay, Dios mío! Ese es un Mickey Mouse. Bueno, pero antes de hablar con Mickey Mouse, ¿les parece si exploramos un poquito? ¿Y estas pisadas, chat? Estas pisadas van aquí y se tiró a alguien. Bueno, antes de ir con Mickey Mouse, me gustaría saber cuáles son mis entornos. Voy a ver si luego me dicen algo de un lugar a donde ir, pues debería saber. Esas pisadas tienen que tener algún tipo de significado, ¿eh? No, no, las cosas no están nada más puestas ahí porque sí. Esto será como para el carbón y la chingada. Bueno, a ver, Mickey. ¿Cómo estás, Mickey? Las cosas deberían de dejar de tener propiedad intelectual, güey. Estaría bien padre, güey, juegos así de terror de Naruto, güey. Que pinche Naruto se vuelva loco y te mate o algo así, güey. ¿Por qué nos tenemos que esperar 115 años a que las cosas se hagan de libre uso, güey? A ver. Hola, Mickey. Buenas mañanas. Como mi nuevo marinero, tengo unas cuantas tareas para ti. Oh, qué padre, Mickey. ¿Qué tareas tienes? Ve a lavar. Hablas muy raro, Mickey, ¿no crees? Ve a lavar el deck. O sea, ahí enfrente. Todas las pisadas, Mickey. Habla muy raro el Mickey. Habla como yo cuando me acabo de levantar, miren. Vamos a lavar el deck porque Mickey nos lo pidió. Entonces, vamos a ver si encontramos algún tipo de trapeador. Siempre, siempre, siempre. Los juegos de terror empiezan lavando cosas. Bueno, no siempre. Pero es muy común que en los juegos de terror te pongan a lavar cosas. Esponja. Oh, vamos a lavar todas las pisadas. ¿Y esta compuerta? Aquí albergará un secreto el Capitán Willy. Creo que la única regla para usar ese Mickey Mouse es no decir que es Mickey Mouse. Tal vez decir que es Willy. Literal lo hacen para que no los demanden. Porque creo que el nombre Mickey Mouse tal vez se siga siendo de propiedad intelectual. No lo sé, no soy abogado. Creo que ya acabé. Y creo que ya, aquí ya quedó todo, ¿verdad? Ok, sí. Una vez ya he limpiado todo. Ah, no, mira. ¿Y esta? Esta huella volvió. Una vez ya he limpiado todo, vamos a volver a hablar con el Mickey Mouse, a ver qué nos dice el Capitán Willy, güey. A ver si nos felicita o algo. Hola, Capitán. Oh. Ahí está. Hola, Capitán. Gran trabajo. Gracias. Corta algunas cuantas papas. Pinche Mickey Mouse, como si me pagaras tanto, güey. A ver. Cuchillo. Estamos cortando papas. ¡Pup! Literalmente tengo que estar picando el pinche cuchillo, güey. Qué hueva. Bueno. La canción ya me medio estresó un poquito. Ustedes no. ¿Qué? Cortando, cortando papas a la chingada, cortando. ¿Ya? Bueno, creo que ya. Mínimo esa tarea no nos llevó tanto tiempo. Hola, capitán. Me gusta el modelo, ¿eh? Me gusta que una patita la está como jalando. Me gusta que está feliz. Bien hecho. Yo no creo que Mickey Mouse sea malo, güey. Ya nos felicitó dos veces. Cualquier jefe que te felicita dos veces, güey, no puede ser malo, güey. Ahora. Ponle carbón al fuego. Pinche jefe, güey. Cree que me sé la de chambear el jefe, güey. A ver. Ah, aquí está la pala. Carbón. Fuego. ¿Vieron esos efectos de sonido, güey? Se quedan pendejos, güey. Ni Resident Evil se carga esos efectos de sonido, ¿eh? Ándele. Imagínense el olor del carboncito. No, hombre. Una carnita asada y todo el pedo. Oh, ya acabamos. ¡Ya, Mickey! Ya no tienes con mamadas, güey. Pinche vato nefasto, güey. Vamos a ver, vean el horizonte. Se ve muy bonito. ¡Ay, vean esa aguacha! Más clara que nuestras vidas. Bueno, ahora ya no voy a ocupar tu ayuda hoy. Puedes ir a descansar o hacer lo que quieras. Pues no, Mickey, no voy a descansar. Voy a ir a ver si puedo entrar al sótano. Que no puedo entrar. Pero supongo que sí me tengo que dormir. Qué triste, qué triste. Yo quería entrar al sótano. Probablemente me dejen entrar más al rato, pero toca seguir las órdenes del capitán. Vamos a cerrar mi puerta y vamos a dormir. 29 de abril del 20, 1929, día 2. Oh, wow. Esto es de días y todo el pedo, güey. Hola, Mickey. El Mickey no se cansa de moverse, güey. Otra vez voy a tener que volver a lavar, güey. Imagínense que esto sea un troll. Imagínense que esto no sea un juego de terror. Y literalmente nomás me pongan a lavar todo y hacer esto cinco veces más y luego me digan gracias. Eres un gran marinero y se acaba el juego, güey. No lo puedo creer. Me pusieron a lavar otra vez. ¿Qué les pasa, güey? Pues, ¿sabes qué? Ahora voy a lavar. Hecho madre, jefe.
Ahora voy a lavar lo que le siga rápido. Además, ¿quién está manchando el pinche deck? Nada más somos tú y yo me la paso jetón. Pinche Mickey, algo hace en las noches el hijo de su pinche madre. Algo mancha. Hace algo que mancha el pinche Mickey. Tan limpio como nunca. Ahora corta papas. Otra vez, pinche Mickey. Yo creo que voy a hacer un motín, güey, Yo creo que voy a... yo quería agarrar el cuchillo y ir a apuñalar al Mickey. ¿Y si yo soy el malo, güey? ¿Y si yo soy el que va a hacer este juego un juego de terror? Ya pensando en un motín en el segundo día. Contrólense un huevo, chat. Son bien agresivos todos ustedes. Ahí están las papas. Ignoren todas las pinches papas que tiré al suelo, güey. Que pinche se ensucia. Hola, chat. ¿Cómo están? He vuelto. Mickey. Lo que dije, hacer un motín era puro pedo, Mickey. Era puro pedo, güey. No era de verdad, Mickey. Entiéndeme. Es más, devuélvete acá arriba. Devuélvete acá arriba a manejar. Ya está manejando el pinche barco si no eres tú, güey. Pinche Mickey, nos vamos a estrellar a la chingada. Bueno, pues, ¿con qué vamos a chocar si no hay nada? Bueno. ¡Qué bien cortas! Sí, ten cuidado, pinche Mickey. ¿Podrías tomar la rueda por unos segundos? Necesito ir a checar unas cuantas cosas, Mickey. Bueno, si me hablas así, Mickey, ¿cómo decirte que no? Está bien, lo iré a checar. Bueno, haz lo que quieras hacer, Mickey. Yo agarraré. Voy a estrellarnos a la verga. Voy a estrellarnos a la chingada. Más le vale al pinche Mickey no aparecerse atrás de mí, ¿eh? Estoy bien escamado, güey. Ok. Estoy manejando el barco y lo hace. ¡Ah! Punto. Pon carbón y luego haz lo que quieras. Ok, Mickey. Finche vato, es un puto ninja, güey. Ven cómo se aparece. Ya van dos veces que me asusta así el hijo de su puta madre, ¿eh? No. El Mickey me va a sacar un pinche paro cardíaco, güey. ¿Quién se cree para andarme haciendo esas mamadas? Nada que me aparezca aquí, pinche atrás de mí, güey. Otra vez y la chingada. Puedes ir a dormir o hacer lo que tú quieras. ¿Qué habrá hecho, güey? El Mickey hizo algo, güey. Este es el único cuarto al que no nos han dejado entrar. Imagínense que aquí hay un cuerpo, güey. Imagínense que aquí hay algo. Ok, no. Vamos a explorar un poquito, güey. Vamos a asegurarnos de que Mickey no haya hecho nada ilegal. Porque, ¿qué es lo que...? Oh, ¿puedo abrir ventanas? What? Eso es ilegal, chat. ¿Cómo puedo abrir ventanas? Nada más puedo abrir mi ventana. ¿Qué es eso? Una vela. El Mickey ha estado entrando en el sótano, güey. Creo que no me doy cuenta, pero sé que ha estado entrando en el sótano, güey. Ahora, hay algo nuevo que me preocupa. Porque mi ventana es la única ventana que se... Ah, no, mira, esta también se puede abrir, güey. Güey, yo ocupo quedarme con ese cuchillo. No lo puedo agarrar, güey. Chingado. No puedo ni madres a dormir. Ojalá no me despierte con el pinche Mickey al lado de mí en mi cama, güey. Nomás me voy a pinche voltear de que... me voy a cambiar de lado, güey. Y va a estar el pinche Mickey ahí. 30 de abril del 1999. Me vas a poner a limpiar otra vez, Mickey. Por favor, Mickey, despídeme. Me tiro del barco si quieres, pero ya no me pongas a limpiar, Mickey. Parece que ya te levantaste, ¿sí, verdad? Ve a limpiar. ¡Oh! Yo no me sale de chambear, Mickey. Por eso soy youtuber. Chingao. No, hombre, ya no hay respeto, güey. O sea, yo vengo a los videojuegos a descansar de mis responsabilidades de vida, güey. No para que me den más responsabilidades. Vamos a limpiar rápido, güey. Al cabo ya sabemos dónde están las pinches manchas, güey. Ah, nos faltan esta, esta y una última. Pero ¿sabes qué? Te voy a sacar un pedo, Mickey. Viste, vieron, chat. Se asustó. Ah. Me faltó una pisada, no me digas eso. Ah, se nos están acabando las papas. Hay unas en el sótano. Ve por unas. No lo puedo creer. Antes de que vayas, agarra la vela que está en el barril. No lo puedo creer. Ya nos mandaron al sótano, ¿eh? Ya valió piruli. Ya valió pirula. Ah, wey, chat, que en el sótano pasan cosas, güey. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, güey. Algo va a pasar en el sótano, chat. Mickey, te estoy vigilando, pinche Mickey. Mírenlo. Ay, puedo hacer zoom, no sabía. Todo sospechoso el pinche... Me está viendo. Vean todo sospechoso el pinche Mickey ahí, güey. No lo puedo creer. No, me... Ya valió madre. No, hombre, chinga tu madre.
Yo sabía que aquí pasaban cosas indebidas, güey. Yo sabía que aquí había algo que olía mal, güey. Chingada madre. Oye, me está mareando el juego, güey. Como que sí se mueve mucho. ¿Por qué me trajo aquí el pinche Mickey Mardo Mouse? Hola. C. P. ¡Ah! Potatoes. Ya me voy. Mickey sigue ahí, ¿verdad? Ok. No, chat. ¿Querían que fuera a investigar más, güey? No iba a investigar más. Ya, suficiente, chat. Ahí está, papas nuevas, güey. Una aventura, ¿verdad? No vayas tanto allá abajo, ¿ok? Corta más papas. Ok, está bien. Sí, yo no quería ir abajo, chat. Yo no quería ir abajo. Soy feliz cortando papas, güey. Ya saben. ¡Uy, pinche Mickey! Me encerró, güey. No miras que me encerró. Me encerró el conche de su madre, ¿verdad? El pinche mamahuevoso ratón pitero me encerró, ¿verdad? No, me encerró. Mickey, ¿qué fue eso, pinche Mickey? ¡Me asustas! Oye, esa mano la tiene bien grandota, ¿no? Ya saben lo que dicen de las manos, güey. Muy buen trabajo con las papas. Tengo un favor. ¡Ay! Pinche madre, me socaron un pedote, güey. Duru, 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 duru. ¡Mickey! ¡Cuidado, Mickey! ¡Mickey! Yo creo que esto debería ser el soundtrack, güey. Está increíble. Ah, ¿qué favor me ibas a preguntar? Necesitamos más carbón. De allá abajo. Me acabas de decir que no vaya allá abajo, güey. Me acabas de decir, no vayas tan seguido allá abajo. Y ahora resulta que quieres que viva ahí, güey. Pincho ato mañoso. Mírenlo, güey. Es que tiene cara de sospechoso. Bueno, pues vamos abajo. De cualquier manera, yo vi el costal de carbón aquí al lado. Entonces ya nos podríamos ir. Pero queremos investigar un poquito más, ¿no, chat? ¿O no queremos investigar un poquito más, chat? Escuché algo. ¡Hey! ¡Qué pendejos son al chile! Miren, hay más huesos ahí. Es que el Mickey se teletransporta. Una llave. Ok, tal vez esa llave la vamos a ocupar al rato. Ah, pues ya sé qué va a pasar, güey. Mickey nos va a intentar asesinar, güey. Nosotros vamos a tener que ir por esa llave para abrir el candado que está en la parte de atrás del barco, güey. No, no vaya a estar aquí el pinche Mickey esperando, güey. Pinche Mickey Mouse pitero. Ahí sigues, ¿verdad? Ahí quédate. Sí, ya lo vi. Ya lo vi venir, güey. Nos van a hacer ir... Aquí es que miren, me di cuenta que esta madre tiene una llave, güey. Un candado. Nos van a... ¡Ah! Y es un barco para escapar. No, hombre, chat, ya valió pirula, güey. No, pues ya me estresé un poquito, no les voy a mentir. Mickey, acabé. Bien, pero me temo que aún no es muy oscuro. Fue un día largo, ve a dormir. Mickey es un gran jefe, güey. Podrá ser raro, güey, pero es un gran jefe, ¿no creen? Me deja dormir todo lo que yo quiero, güey. Ay, Dios. ¿Qué está pasando? Nomás no me digas que Mickey Mouse está abajo de mi cama o que está arriba de mí, güey. Voy a llorar. Oh, ya me paré. Ya valió. Valió pito. Mickey Mouse no está allá arriba, chat. ¡Mickey! ¡Vamos a chocar, Mickey! ¡Mickey! ¡Mickey! No, pues ya valió verga. Ay, Dios mío. Pues bueno, vamos a ver. Mickey, ¿estás aquí? Agarra cuchillo, güey. Agarra cuchillo. Puta madre. Ya valió madre. Yo sabía que iba a llegar el momento en el que me iba a tener que rebelar contra mi padre, Mickey. Ahí voy. ¿Por qué bajaría, güey? Ahorita estoy bajando porque el juego quiere que baje. Pero ¿por qué chingados bajaría? ¡Mickey! ¡Mickey! ¿Qué hace, Mickey? ¡Tiene que manejar! ¿Qué haces aquí? ¡Vete a dormir! Está muy enojado, güey. Pueden escucharlo en su tono de voz. Está extremadamente enojado. Ir a dormir. No te teletransportas nomás. Bueno, si mi jefe me dice que me vaya a dormir, me voy a ir a dormir. Día 4, güey. ¿Pues cuántos putos días son, güey? No me pongas a jalar otra vez, Mickey. Todo menos jalar otra vez, Mickey. Por favor, ya no quiero limpiar, Mickey. Buenos días, tengo unas malas noticias. Parece que estamos un poco perdidos. Pero no te preocupes. Tengo todo bajo control, así que no te preocupes. Tienes que limpiar, ¿verdad? ¡Puta madre! ¡Ayuda! No lo puedo creer, güey. Literalmente este es el juego más difícil para mí porque solo me están haciendo chambear, güey. Este es el juego en el que hacen a Pato chambear. No lo puedo creer. Mínimo sabemos que no hay
Nada sospechoso con nuestro capitán, que se perdió random en el mar, güey. Mickey, ¿quién te dio tu licencia de conducir marítima náutica, Mickey? Ay, quiere que baje al puto sótano. Pero ahora sí, voy a investigar a fondo lo que hiciste en el sótano, Mickey Mouse. Andaba haciendo algo mañoso en el pinche... en el sótano, güey. Voy a ir a donde estabas tú ayer, Mickey. Uy, me asustó ese sonido. Aquí va a haber algo, ¿eh? Aquí va a haber algo, güey. Mira, es que hay unos huesos, güey. Pero no podemos comprobar que son huesos no humanos, chat. Papas. Yo, güey, con que nada más sean este día, güey, ya... Si me pone a pinche jalar mañana también, voy a llorar, ¿eh? Mickey, estoy harto de esta jornada laboral infinita que me estás dando, Mickey. Si me vas a matar, mátame ya, pero no me hagas trabajar tanto tiempo. Día 9, pasaron unos cuantos días, ¿eh? ¡No! Mickey, ya no. Mickey, te lo pido. No tengo ni idea de dónde estamos, Mickey. No mames, güey, pues si para algo te dieron el barco, güey. No quiero que te preocupes, pero... Parece que no tenemos esperanza, dice Mickey. Nada más sigue manejándose adelante, güey. Pero el barco tiene que seguir reluciendo, así que vas. Pinche madre, güey. Si yo sí estoy haciendo mi trabajo bien, ¿por qué tú no lo estás haciendo bien, güey? Es lo que no entiendo. El verdadero terror es chambear. A Chile, güey, a Chile. Esto es el verdadero miedo, güey. Mickey sí es una rata de dos patas, ¿no creen? Ahora que lo pienso. Ve por papas. Estoy hambriento. Y, güey, ¿cómo es que nada más nos estamos alimentando a base de papas, güey? Digo, qué rico, güey. A mí me maman las papas. Pero no mames, 9 días seguidos de papa ya chole, güey. Algo me dice, chat, que aquí me va a comer Mickey. Que me va a decir, estoy harto de comer papas. Ven pa' acá. ¿Papas? No, hombre, no me hagas eso. Me va a querer comer a mí el hijo de su puta madre. Ya valió pirula. Mickey. Mickey. ¿Cómo te lo digo, jefecito? Mickey, ya no hay papa, Mickey. Jefe. Jefe, ¿no más papas dices? No te preocupes, nos las arreglaremos. Puedes ir a dormir. No mames, güey, me da pinche... Aquí se empieza el desvergar así, chat. Nomás nos tardamos 35 minutos, pinche Mickey Mouse, de explotación laboral. Día 18, no mames, esos son otros 9 días sin comer, güey. No. Ay, me toca la puerta. ¿Quién es? ¡Ah! ¿Puedes tomar la rueda un rato? Sí. No mames, no veo nada, güey. Mire, me voy a quedar así un rato, güey. Voy a darle 5 segundos, voy a voltear. Y ahí va a estar el Mickey Mouse, güey. 5, 4, 3, 2. No traes nada en las manos, da pinche Mickey Mouse. Ya, vete a dormir. Pinche Mickey Mouse se mueve bien sigiloso, el hijo de su puta madre. Voy a dormir. Día 19, ¿qué fue eso? La canción cambió. Mickey, te ves muy enojado, Mickey, ¿que estás bien? El deck ocupa limpiarse. De mí se acuerdan, güey, este es mi último día limpiando. Pero Mickey, debería ser como nosotros, güey, que tampoco hemos comido nada en pinche 20 años y no nos estamos quejando ni pinche muriéndonos. Pinche Mickey débil, güey. Es que Mickey no ha visto la de la Sociedad de la Nieve. Si este es nuestro último día de vida, que quede el deck reluciente. Eso es todo. Desearía poder pedirte que cortaras más papas, pero ni modo. Deberías descansar. Bueno, si tú lo dices... Fuimos una papa desde el inicio. Imagínense el plot twist enorme que sería que terminemos todo el juego y luego nos veamos al espejo y somos una papa gigante. Ay, Dios. Algo me dice que Mickey no es muy bueno manejando barcos, güey. Agarra el puto cuchillo, güey. ¡Mickey! ¡Capitán! Chingado. Bueno, que pase lo que tenga que pasar, güey. Yo estoy preparado para hacer una papa. Estoy preparado para hacer comido, güey, para todo. Te encerraste ahí abajo, ¿verdad? ¡Oh! Sabes que no tenemos comida, ¿verdad? Bueno, ya sé qué hacer. Te voy a dar 3 segundos. ¡Ah! Pero no veo, pero no veo. No veo ni madres. Me dijo que me va a dar 3 segundos. ¡Córrele a la verga! De vuelta abajo. Corre, corre, corre. Corre, 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 corre.
Corre, 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 corre. Corre, corre. Ahí está la llave. ¿Qué se escucha, güey? Ahí está el Mickey. Lo veo, lo veo. Míralo, míralo. ¿Cómo le voy a dar la vuelta al pelado ese? ¡Pelado pinche! ¡Eres un pelado, Mickey! ¡No sabes manejar! Pinche Mickey Mouse, perro. Pinche Mickey Mouse, yo sabía que esos huesos eran de más tripulantes porque no sabes manejar. ¡Es un pésimo capitán! Ya valí madre, chat. Ya valí madre. No me deja pasar, güey. No me quiere dejar pasar, chat. ¡No! ¡Ay! ¡Le cambió la cara, güey! ¡Le cambió la cara, güey! ¡Mickey! ¡Ay, ya valí verga! ¡Mickey! ¡Déjame pasar! Corre, 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 corre. ¡Mickey! ¡Tira el barco! ¡Tírate! ¡Tírate! ¡Pinche Mickey Mouse! ¡Me gruñó horrible el puto Mickey Mouse! Imagínate que se tire. ¡Ay, me asustó, güey! ¡Ay! Gracias por jugar. ¡No, hombre, güey! ¡Me sacó un pedo! ¡Me sacó un pedote, güey! ¡Pinche Mickey Mouse! Y eso fue el Capitán Willy. No confundir con Mickey Mouse. Este es el Capitán Willy Wows. No es lo mismo, para que sepan.